autism spectrum disorder that has provided many challenges during his educational journey. In 2015, he received his AA degree from Seminole State and is graduating tonight with his bachelor's in business and information management. He's a student who believes in giving back and has helped to raise over $100,000 during the Autism Walk. As part of the capstone project for this program, he helped to lead a 5-person team of students that tackled a problem identified by the city of Sanford: how to create awareness on the part of Sanford senior citizens about Uber as a way for them to get around within the city limits. And I'm told that the project was a huge success. He plans to use his degree to become an entrepreneur and start his own business and continue to change the world. Antonio Hernandez Pumarejo, would you please stand and be recognized? One misconception that you see out there in the autism community today that you would like to see debunked? A common misconception is that we, people with autism, will be like troublemakers for employers. You know, that will be a burden, and you know, that's causing a lot of pain out there for adults that have the capability to do a fantastic job. They don't get the job because they're autistic. Canso, sino tomar como una pausa. Claro. En términos de lo que estaba haciendo en mi vida. Pues me mudé al estado de la Florida, a Orlando específicamente, y desde ahí empecé a buscar trabajo, empecé a adquirir experiencia laboral en la área de servicio al cliente y ventas, que son áreas que si tú... Para una persona autista no común. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te fue, Antonio? Cuando se, nada más pensando en eso, y qué bueno que lo destacas, porque quizás yo creo que esa es la parte quizás un poquito hasta más difícil, ya cuando se vuelven jóvenes profesionales, que en muchos casos, mira, sí, estudian, se preparan y quieren aportar a su familia y quieren tener un trabajo. Este fue un proceso bien difícil. Yo hablando con mi... con mi discapacidad, de los retos que yo, el reto más difícil que yo he tenido en mi vida ha sido el tema de la comunicación social, cómo interactuar con otras personas. Ese siempre ha sido mi reto principal. Y yo empecé adquirir experiencia laboral en esta área, y principales de comunicación social se quedaron ahí durante el resto de mi vida escolar. Y yo estaba como en un mundo aparte. En un mundo aparte, pero dentro de un salón regular. Estabas en un salón, tenías amigos, alguien hablaba contigo, alguien te... En ocasiones traté de hacer amistades verdaderas con otras personas, pero fue un proceso, no fue fácil. Yo tenía problemas en entender a otras personas. ¿Por qué esas personas hacían lo que hacían? Y como consecuencia de eso, pues yo atravesé por diferentes situaciones de acoso y de bullying. Sí, en la escuela. Y fueron momentos... Qué triste eso. Y fueron momentos bien difíciles, pero lo que me mantuvo a mí en esa lucha fue en términos de no rendirse y no dejar que esta circunstancia determinara lo que podía hacer y no podía. Público. Pero mi trabajo más importante es ser defensor de las personas autistas, niños, hasta adultos y de otras discapacidades, tanto aquí en la Florida Central como en otras partes. Qué bonito, porque eres un ejemplo de superación y un ejemplo de que en la vida todo se puede. Lo que nos proponemos, podemos realmente lograrlo. Y a veces tenemos unas condiciones, unos problemas que tenemos que echarlos hacia un lado para continuar hacia el frente y ser exitosos. Durante toda tu vida, ¿has visto momentos donde encuentras que las personas se pueden burlar, pueden cerrarte las puertas, pueden incluso hacer bullying por tu condición? Yo atravesé por bullying y acoso en mi vida escolar. Atravesé por diferentes tipos de acoso. Ya comienza su nuevo segmento, Tu Propósito. Aquí tenemos a Tony Hernández Pumarejo, que a partir de hoy va a comenzar todos los jueves a presentarnos un segmento que tiene que ver con motivación. Como ustedes recordarán, él padece de la condición de autismo
él, o sea, se ha superado de una manera increíble, es un modelo. Y los consejos que nos dará no solamente es para personas que padezcan de esta condición, sino que van a ser consejos generales para todos nosotros. Buenos días, Tony. Bienvenido. Gracias, casa. Gracias por esta oportunidad. Y nada, es mi casa oficialmente. ¿De qué quieres hablar en tu primer segmento? Estás nervioso, vamos a empezar por eso. Bueno, hay que ser honesto. Bueno, primero que todo, hoy es una introducción al segmento Tu Propósito. En la discapacidad tú lo ves como misión de vida y yo creo que esta condición ha llegado a ti porque mucho más allá de ser una condición o algo que se padece, etcétera, es algo que a ti te ha empoderado y tú eres el vivo ejemplo de eso. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, sí, como parte de, o sea, yo estuve años atrás, yo me puse una misión de reconocer mi condición de autismo, pero al mismo tiempo no dejar que el autismo determine lo que yo puedo hacer en mi vida. Y a través de mi vida he podido sobrepasar diferentes barreras, no dejando que una discapacidad... Gracias, Jasmine. Para ir para el grano, la salud mental, estos tiempos han sido bien difíciles para todos, especialmente para nuestra comunidad del autismo, y un tema que no se habla con mayor frecuencia es de la salud mental. Basado en tu experiencia, específicamente en estos meses, ¿cuáles han sido los retos que has visto, no solamente en las personas, niños y adultos con autismo, sino su familia durante este periodo de la pandemia del COVID? Sí, mira, Tony, definitivamente nuestras familias nos han comunicado muchísimo el aspecto de muchos... Así que, Brian, un honor y un privilegio de tenerte aquí hoy en Despierta Orlando. Muy, muy buenos días, Tony. Buenos días, Brian. Vamos a ir para el grano. Primero que todo, quiero que nos cuente un poco más sobre ti y de lo que has hecho para crear conciencia, especialmente en nuestra comunidad del autismo. Sí, claro, Tony. Como bien dices, mi nombre es Brian Rivera Medina, soy maestro de educación especial para el Departamento de Educación de Puerto Rico. Educación especial. ¿Puedes contarnos un poquito de qué es esta medida de esta Comisión Especial de Monitoría Legislativa para Educación Especial? Mira, en Puerto Rico tenemos cerca de 100.000 niñas y niños bajo la jurisdicción del Programa de Educación Especial, que cubre a los niños desde los 3 hasta los 21 años. Y tenemos muchísima legislación, esta es de las poblaciones más protegidas en términos jurídicos, desde la Constitución, leyes federales, leyes locales, leyes que se refieren a ciertas condiciones en particulares como síndrome Down, como autismo. Tenemos reglamentos, hay un pleito de clase que se ha llevado en Puerto Rico por 4 décadas, el pleito de Rosalía Vélez versus Departamento. To many, to a lot of people around the world, especially me, and you have emphasized throughout your years of experience and your conferences about the importance for children with autism to develop the skills that will be necessary for them to achieve a more independent life. What is very important for children with autism to develop the skills that they need to achieve a better life? Well, I learned shopping. I had a little bit of money I could spend. I learned that at a very young age. I see too many parents overprotect their child, and the kid is not learning. Ha logrado diferentes metas, incluso ella fue una de las pocas modelos con la condición de síndrome de Down de participar en el New York Fashion Week a principios del 2020. ¿Qué es lo que tú haces para lograr tus sueños? Para lograr mis sueños, pues yo logro mis sueños a modelar por el mundo entero. Excelente, qué lindo, qué lindo. Y entonces, Sofía, tengo entendido que este mes de octubre es el mes de la conciencia de la condición de síndrome Down. ¿Eso es correcto? Sí, porque es el mes del síndrome Down, octubre. Perfecto. Y también, o sea, además del modelaje, ha sido empresaria. Críticas, humillaciones. De rechazo, de bullying, de acoso.
que continuó a través de toda mi vida escolar. Yo fui, atravesé por todo eso, incluso el ciberacoso. Me sentí solo en este mundo y que incluso llegó a tendencias de quitarme la vida. No importaba si yo estudiaba mucho o si yo trataba de hacer amigos, siempre era un rechazo, dificultad. Yo estaba culpando a todas las personas que me han hecho daño en mi vida y culpando específicamente. Una estadística grande es que un porcentaje grande de personas con autismo no creen en Dios. Y no es que no quieran saber nada de Dios, sino porque se sentían rechazados en el ambiente en el cual yo, ¿sabes? Debe ser la iglesia, no simplemente tiene que ser una entidad en lo que es la aceptación y la inclusión, sino también la iglesia tiene que ser líder de la aceptación e inclusión para familias que tienen seres queridos con una condición especial. Y es por eso que es bien importante y es parte de mi llamado que continuemos trabajando en eso. No simplemente diciéndolo aceptación e inclusión, sino... I stood by this decision because I needed to, take a breather, basically. Think about what I was doing so that way I can find a way to accomplish what I came here to do. So after leaving college, I moved from Puerto Rico to here to Florida. I moved with my mom. And then it was a lot of struggles. She was struggling. Que digan de su hijo, lo más importante es no perder la fe y ayudarlos a cumplir una mejor calidad de vida. Wow, Tony, la verdad que es impresionante saber que tú pudiste escribir este libro, Una vida autista sin libreto. Impresionante, lo escribió en inglés y español. Esto para los que ustedes piensan que se acabó la vida con un diagnóstico, él lo ha hecho claramente. ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos saber los que no conocemos tanto de la condición? ¿Cuál debe ser nuestro acercamiento a una persona que nos digan, te voy a presentar a una persona que tiene autismo? Lo primordial, Héctor, es la educación, de cómo el autismo impacta no solamente a la persona, sino las familias